Hola, amigos y amigas de la biblioteca. Para hoy decidí aprovechar la popularidad que está teniendo la película The Five Nights at Freddy's para hablarle del primer libro de esta serie, The Silver Eyes. Esta es una historia alternativa a los juegos, pero la cual sucede dentro del mismo universo. Antes de comenzar, recuerden que con tan solo darle like, compartir, comentar y claro, suscribirse, nos ayuda mucho a crecer. Y sin más, pasemos al video. El libro fue escrito por Scott Cawthon, quien es uno de los desarrolladores del mismo juego, y por Kira Brett Weasley, de la cual no encontré más información. El libro fue publicado en el año 2015. Este es el primer libro de una trilogía junto a The Twisted One y The Four Closet. Originalmente, The Silver Eyes iba a ser un libro independiente, el cual iba a contar con solo una historia que sucede dentro del mundo de los juegos, pero en su mayoría con personajes nuevos. Sin embargo, debido a su popularidad, se hicieron las dos secuelas mencionadas, siendo The Twisted One una continuación directa a la historia, mientras que la tercera nos amplía lo narrado en los dos libros anteriores, pero con un nuevo protagonista. A pesar de ser historias alternativas al juego, estas se complementan con la historia del mismo, conformando así una rica mitología, que es lo que realmente ha mantenido viva a esta saga, lo que demuestra así la importancia de un buen lore. El libro comienza cuando Charlotte, o como le dicen sus amigos, Charlie, vuelve a su hogar, en Hurricane, Utah, para celebrar junto a sus amigos el décimo aniversario de la muerte de uno de ellos debido al mal funcionamiento de uno de los animatrónicos en la pizzería Fazbear. Ella se reúne con sus amigos, Carlton, Brooke, John y Jessica, y luego del servicio, estos deciden ir a las ruinas de la pizzería para buscar más pistas sobre la muerte de Michael. A ellos les acompañan también María, Lamar y el hermano menor de María, Jason. Poco a poco van acercándose a la verdad de lo sucedido con Michael e incluso hallan detalles del secuestro de Sammy, el gemelo de Charlotte, el cual fue secuestrado siendo ambos niños. El guardia de seguridad Dave parece ayudarles hasta que este se revela como William Afton en el traje de Spring Bonnie. Mientras la novela se va desarrollando, vemos como Charlie se va convenciendo cada vez más de que su padre es el responsable de la muerte de los chicos, hasta que descubren la verdad detrás de Spring Bonnie. Los personajes principales de este libro son Charlotte, Charlie Emily, quien es la hija de Henry, una chica muy voluntariosa e inteligente y quien suele usar un suéter largo y gris, con un cabello castaño muy largo, pero quien llega a tener un destino algo trágico en la serie. Ella cree que su padre se suicidó debido a la culpa, pues tiene la duda de que él pueda ser el asesino, ya que también solía usar el traje de Spring Bonnie. Henry es el padre de Charlie, siendo este un genio quien logró hacer a los animatrónicos de Afton más avanzados, pero más tarde, el mismo Afton le traicionó. Se presumía muerto durante los eventos del libro, pero este es el personaje principal del tercero. Dentro de los juegos se le conoce como el hombre de los cassettes, ya que debido a su odio contra William Afton, este siempre trata de ayudar a que el jugador salga victorioso. Michael Brooks, o más conocido como el niño perdido o el sexto niño, es la última de las víctimas en lo que en los juegos se conoce como la mordida del 83, donde 5 niños fueron asesinados dentro del restaurante Father Pizza por los animatrónicos, siendo Michael asesinado tan solo un mes después. Su espíritu quedó atrapado dentro de Golden Freddy. Dave es el vigilante de la pizzería, quien realmente es William Afton, el mayor enemigo de toda la saga, quien en los juegos también es conocido como el Hombre Púrpura. Este es un genio de los animatrónicos, quien se unió a Henry, el padre de Emily, para fundar la pizzería Freddy's Fazbear. Él, a pesar de su inteligencia, es un psicópata, quien apenas puede contener su necesidad de asesinar niños, cuyas almas terminan atrapadas en los trajes que él mismo diseña, a los cuales engaña para que estos mismos le ayuden en sus masacres. Y Carlton Burke es el hijo del sheriff y la fiscal del pueblo, siendo este un joven atlético y de gran valor, quien sin dudarlo ayuda a su amiga Charlie en esclarecer la muerte de Michael y la desaparición de su hermano. Este en el libro es secuestrado por William Afton, pero más tarde es rescatado por el grupo de amigos.
Los personajes secundarios en el libro son el grupo de jóvenes, quienes también acompañan al grupo principal, siendo estos John, Jessica, María, Lamar y el hermano menor de María, Jason. Y claro, también hay que mencionar a los animatrónicos, quienes son los que le dan la forma a toda la saga. Estos son trajes llamados Springlocks, los cuales pueden ser vestidos o usados en animatrónicos, mismos que se encuentran con enormes ganchos que al ser activados pueden llegar a matar a su huésped. Debido a los actos malvados de William Afton, estos animatrónicos suelen estar poseídos por los espíritus de sus víctimas. Dentro del libro podemos ver a 6 de ellos. Freddy Fazbear, quien es el animatrónico que le da nombre a la saga y el líder de ellos, siendo este un enorme oso de color café claro. Chica de Chicken es la única mujer del grupo, siendo ella una enorme gallina amarilla, quien siempre lleva en sus manos un cupcake animatrónico. Foxy the Fox es un enorme zorro pirata de color naranja, quien tiene un parche en el ojo y un garfio en vez de una de sus manos. Bonnie the Rabbit es el último de los animatrónicos que conforman el grupo principal, siendo este un conejo de color púrpura con un corbatín rojo. Golden Freddy es un animatrónico igual a Freddy Fazbear, pero cuya piel es dorada. En el libro, el alma de Michael se encuentra atrapado dentro de él. Y Spring Bonnie, el cual es un traje conejo, mismo que suele ser usado por William Afton para cometer sus fechorías. Este traje es la razón por la cual Charlie cree que su padre podría ser el asesino, ya que esta recuerda que su padre también solía usar este traje en los tiempos antes de las tragedias. Y bien amigos, ese fue un rápido resumen de lo que sería Five Nights at Freddy's de Silver Eyes, la primera novela centrada en este mundo. Como vemos, la novela no solo está hecha para complementar los juegos, sino también rellenar algunos agujeros que tenían las tramas de los mismos. ¿Les gustaría que continuara hablando de esta trilogía de libros? ¿Qué otra saga les gustaría ver acá? Déjenos sus respuestas abajo en la caja de comentarios. Y sin más que decir, Prince Walker, se despide usted, su amigo el bibliotecario. Hasta la próxima.